Muchas tiendas faltan contribuir, que lo hagan porque este tipo de apoyo es bueno. Completamente agradecidos se encuentran los familiares de pacientes internados en el Hospital del Tarapoto tras contraer el COPSAR-2. Muchos de ellos indicaron que llegaron de distintas provincias sin contar con más recursos. Jamás se imaginaron tener el enorme apoyo. José Rafael Salcedo, natural de Zapozoa, señaló que llegó con una mochila y ropa acompañando a su hija, que fue cesariada. Sin embargo, el embarazo se complicó. Yo agradezco a todos los que apoyan así este tipo de apoyo para la alimentación de las personas que venimos de lejos. No tenemos a veces el sustento, los recursos económicos para mantenernos. Gracias a ellos nos dan el apoyo y estamos aprovechando el almuerzo, como lo ven que estamos almorzando. Agradecemos con mucha gentileza que lo sigan haciendo. De repente muchas tiendas faltan contribuir, que lo hagan porque este tipo de apoyo es bueno. Todas las personas necesitamos a veces el apoyo y mayormente agradecerles, ¿no? Esclarecidamente a quienes colaboran con este tipo de apoyo. ¿Han esperado ustedes recibir este tipo de apoyo? Nosotros hemos venido de emergencia, ¿no? Para ser atendidos en el hospital, no hemos tenido casi nuestros recursos y no teníamos dónde hospedarse, nos han dado también acá el hospedaje, todas las facilidades, estamos acá alojados. ¿A qué se debe el internamiento en el hospital? ¿Qué tiene? O sea, yo he tenido una hija que ha sido de gestación gemelar, ha sido cesariada. Estoy ahí esperando todas las atenciones, ¿no? Menos mal, ha salido bien, con toda normalidad, solamente ahora ya espero que le den de alta para volver a mi pueblo. ¿No se han imaginado ustedes recibir este tipo de apoyo? No he sabido, solamente la enfermera obstetra en Zapozoa me dijo que ahí lo recomendé, donde me podían alojar, ¿no? Ahí están dando facilidad, me dijo, hay unas carpitas que dan alimentación, hay preguntas y ellos te van a colaborar, me han dicho. ¿Cuántos días está acá yo? Yo estoy desde el lunes en la noche, ya, para 3 días y medio, ya 4 días va a ser. Asimismo, dijo que jamás se imaginó que recibiera este enorme apoyo. Todos los días recibimos el apoyo, yo agradezco de mi parte a todos los que contribuyen, que lo sigan haciendo, con las personas que llegarán después. Y así que lo sigan haciendo porque es un buen apoyo para nosotros. ¿Qué tipo de experiencias has encontrado acá, de otras familias? ¿Cómo lo están pasando ellos? También lamentable las situaciones que se ven, ¿no? Yo veo a cada momento llegando las ambulancias con los pacientes. Nos hace sentir también, ¿no? Todas las personas por ahí a veces no tenemos las comodidades necesarias, estamos ocupando aquí el apoyo de los amigos que no nos respaldan. Lo malo es que no hay servicio higiénico, ¿no? Solamente hay un servicio portátil que está a una distancia. Es que en el día ellos dejan abierto, en las noches lo cierran, dicen, pero bueno, ya aprovechamos la hora que está abierto para ir, pero la noche también es necesario, a veces tantas personas que estamos lo necesitamos, que estuviera libre de noche. ¿Cuántas familias paran acá? ¿O cuántas personas? Hay un número más de unos 80 personas y más podrá haber alrededor de acá, como no conozco también, ¿no? Pero hay niños también. Sí, hay niños. Todos son. Por su parte, Arbel Tapujima Tapujima, natural del Dorado, indicó que el cariño de los ciudadanos tarapotinos es enorme y este apoyo les permite estar más cerca de sus seres queridos que se encuentran internados. Estamos aquí también recibiendo el apoyo en cuanto del hospital, en cuanto aquí los grupos jóvenes que están organizados, en cuestión de la comida y algunas cositas más, en cuestión de agua. Algunas medicinas también que nos está regalando el grupo de jóvenes que nos están apoyando. Y después las carpitas también, los grupos de jóvenes nos están dando ese apoyo. Hay muchos que nos quedamos dormir a veces en tierra, tendido, con nuestras sábanas encima. Pero yo quisiera también pedir esto, ¿no? O sea que esto lo van a mirar cuántos en la televisión. Y esto también quisiera pedir a muchos empresarios que están
aquí en San Martín, en Tarapoto, que hay muchas gentes que están durmiendo sin techo, nada, acá en este, que estamos frente al hospital. ¿De qué más o menos es el paciente? ¿Qué es lo que, con qué síntomas ha sido referida a... Con el COVID. Con COVID. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo me dice que está ella acá? 13 días estamos aquí, a mi papá 13 días internado. ¿En cuanto a los medicamentos no le ha faltado o sí le ha faltado? Al momento no, con medicamentos no. No, todo está bien. Todo está bien aquí con el hospital, nos está apoyando eso. Con respecto a la información de cómo está la salud de sus pacientes, que señalan todos los días. Sí, nos están señalando otros todos los días, en eso de las 10 a 11 de la mañana. Sí, está todo perfecto hasta el momento. Finalmente, Inelsa Luna Pinchi, natural de Lamas, manifestó que ella lleva más de 30 días esperando la recuperación de su esposo, que fue infectado con el nuevo coronavirus. Ha vivido en carne propia la falta de apoyo que tienen de las autoridades. Sin embargo, al llegar al hospital, jamás se imaginaron este respaldo, donde gratuitamente se hacen entrega de comida y medicamentos. No, yo voy a tener un mes aquí en el hospital, el 18 de agosto. ¿De dónde viene usted? De Lamas, amigo. Ya, ¿con qué síntomas ha sido transferido su...? Mi esposo ha venido con COVID-19. ¿Con COVID-19? Sí. ¿Era el primer caso de Lamas o ya había...? No, ya en Lamas había y algunos de esa enfermedad, habían muertos también allá, de acá ya los llevaban. Yo a mi esposo en mi casa le curaba, pero cuando no vio, le llevé al hospital de Lamas y de Lamas le traje acá. Yo más bien agradezco a los doctores que están acá, que sí le están salvando la vida a mi esposo. Agradezco a Dios también. Hay varias personas que vienen de diferentes lugares, ¿verdad? Ya. Aquí hay varias personas de diferentes lugares. Sí, de diferentes, una señora también de Lama, el chico es de... Provincia de Dorado. De Dorado, son bastante. Yo más bien, amigo, más bien agradecería más bien a las personas que vienen de otro sitio, no tienen dónde dormir, tal vez ustedes pueden dar una cartita para que ellos descansen, duermen en tierra, a veces cuando llueve, tantas cosas que se puede pasar acá, amigo. Señor, durante el tiempo que usted está acá, ¿ha visto disminución de personas o ha habido un aumento exagerado? De lo que yo vine, estaba disminuyendo, pero ahora veo otra vez que está aumentando. ¿Y son mayormente de otras partes? De otras partes que están viniendo. ¿De más alejado de la ciudad, de la provincia? Supongo que vienen de Picota, de Bellavista, de temprano vienen de Bellavista. De la mañana también vienen de Picota. Más alto vienen de allá de los carros. ¿Y en cuántos medicamentos les ha sido factible adquirirlos? Bueno, los medicamentos a mi esposo le dan el seguro. Lo que no hay, algunas cositas, se compra en la farmacia. ¿Ya son mínimas ahora? Mínimas, pues, amigo. Ya no mucho, ¿no? Claro, algunas ampollas que no hay, sí está carito.